guardan con los trajes de las dañistas, como las decoraciones de los caballeros. Tal. Bueno, yo soy MIT 1809. Le voy a contar un poquito cómo funciona este equipo de proyección. Estamos en un cine. Podemos observar al fondo. Está la bandeja donde se encuentra la película. Ingresa por este rodillo. Y este aparato que ven acá es el lector digital de audio. Dolby Surround. La cinta sigue su trayectoria pasando por el lente. Uy, choqué con algo. Y donde se encuentra también la lámpara y se ve reflejada en la pantalla de la sala. Siguiendo más abajo, tiene otros engranajes donde al final sale y por este rodillo que está acá vuelve a ingresar a la bandeja o plato que está abajo, juntándose todo el rollo nuevamente, quedando preparado para la próxima función. La parte acá arriba son los controladores de la guillotina, de la ventana, de la lámpara, el encendido. En esta parte se encuentra la lámpara. Más acá está el comando donde se configura el tipo de película, el tipo de audio. Este es un control manual para poder escuchar qué tipo de sonido tenemos afuera. ¿Novia? Este es el máster general. No hay ningún pecado. Y más acá abajo están los tres amplificadores. Agudos, medios y graves. Y aquí se encuentran las llaves generales individuales de cada uno de los componentes que les nombré. Vamos a mirar un poquito cómo se junta la película. Aquí están las bandejas. El plato superior sale la película y vuelve a ingresar en el plato del medio, donde se forma otra vez la torta para la próxima función. Bueno, esto ha sido todo desde acá. Recuerden, MIC 1809, dedito para arriba.